¿Qué me decías? De... No, no, que traje un amigo. ¿Has traído algo? Un amigo tengo aquí. ¿Un amigo? Sí, sí, un amigo. Pero, hostia, miedo me da, ¿eh? Amigo. Ya empiezo a temblar, ¿eh? A ver. ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué bonito! Sí. A ver. Es Darth Vader, ¿no? Darth Vader, sí. Uh-huh. Este es puto, ¿eh? Es súper, ¿eh? ¿Es ventríloco o no? O sea... Sí, mueve algo. Habla algo. A ver. Bueno, él mueve la cabeza. Ya, pero habla también o no. De momento dice sí, dice no. ¿No le has puesto el chip que normalmente le apretamos? La... Bueno, se lo puedo poner, ¿eh? A ver, pónselo, el chip. Se lo puedo poner ahí. ¿Por dónde se lo pones? Por el orto. Por el orto. Por el orto, claro, normal. Bueno, entonces, a ver, si le aprieto la barriga... Yo soy tu padre. Anda, yo soy tu padre, ¿eh? Sí, sí. ¿Tiene otro, otras no, frases? Dice no? Yo soy tu padre. Lo que pasa es que parece que dice George. Sí, claro. Porque... Sí. George, soy tu padre. Yo soy tu padre. Claro, la gente se confunde, ¿eh? Sí, sí. Y la de las galaxias... ¿eh? Tiene sentido, ¿eh? Sí, sí. Y tiene botones, ¿eh? Si le tocas el otro botón, ¿qué dice? A ver. No, esto a veces falla. A veces falla. Ah, a veces falla. A veces falla, sí, porque es muy puto. Este vino en un viaje, me lo trajo un amigo filipino. Sí, ¿de Indonesia? No, filipino. Ah, filipino. Si es filipino no puede ser Indonesia. No, pero igual se había desplazado de Indonesia a Filipinas. Bueno, no sé, si este era filipino, en realidad él es filipino. ¿Él es filipino? Sí, es el primer Darth Vader filipino. Ajá, se viene de Filipinas. Por eso le cuesta hablar al tema. Ya. ¿Y habla filipino también o no? No, porque tiene vergüenza y... Ya. Mira, ah, y se le quita la cabeza. Ay, qué bonito, ¿no? Esta es una imagen poco sexy de él, ¿eh? No, pero no se le conoce con esta... Con esta temática. No, es un plan moderno. Pero se le puede quitar todo, ¿no? No, todo solo no, porque... Solo un poco. Ya, qué bueno. Bueno, ¿y hace mucho que lo tienes? Más o menos unos 48 años. 48 años. Sí. O sea, tienes 35... Sí. Y los otros te lo estaba esperando. Me estaba esperando. Él estaba esperando, dice, a ver cuando nace Guillote, claro, a ver cuando nace Guillote. Claro. O sea, ya estaba preparado. Sí, sí. Para tu venida. Y lo mandaron... él sabía mi nombre antes que yo. ¿Y lo mandaron de Filipinas? Sí, lo mandaron. ¿Pero cómo? ¿Por correo? No, él vino caminando. Ah, solo. Caminando. Sí, sí. Estuvo caminando por el Sáhara. ¿Sáhara? Da mala suerte lo del Sáhara. Sí, no, la palabra saharaui da mala suerte. Ah, saharano. No, saharaui. Saharano. No, saharaui que significa... puto en árabe. ¿Y por qué da mala suerte el saharaui? Porque eso la historia la cuenta el primer rey de Marruecos, sí, que era hermafrodita. Nadie lo cuenta porque tienen miedo los putos árabes. Ya. ¿Son putos en Arabia? Sí, todos. 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 Y en demasía. En demasía, claro. Bueno, y contaban que el tío le gustaba tener relaciones sexuales, follar. ¿Sí? ¿Para qué vamos a decir? Sí, sí, mariconados. Sí. Sí. Con los camellos. Ah, con camellos. Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía entendido que los muy de la España del interior, de la España profunda, tenían relaciones con burros y burras. Bueno, yo he tenido algún contacto con un burro. ¿Ah, sí? ¿Has tenido una relación? ¿Cómo fue? Bueno, fue una relación por carta. ¿Por carta? Sí, porque no existía el mail en ese momento. No había chat todavía, ¿no? No había chat. Claro. Yo era chiquito. Sí. Yo tenía 5 años. ¿Y qué te escribía? Yo empezaba a escribir. Ah, ¿tú escribías? Sí, empezaba a escribir y un burro amigo, porque yo conocía 2 burros, uno en esta ciudad. Ajá. Y otro en la otra ciudad. Y me enviaba cartas. ¿Cartas de amor? Sí, él me hacía figuras. Ajá. Además, te la puedo transcribir, sí, ahora, ¿eh? Las figuras. ¿Cómo? No me lo imagino, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo puede ser una figura de burro, ¿eh? Te voy a transcribir, porque aquí tengo todo, ¿eh? Ah, qué bueno. Tenemos la máquina de fax, el peine de Guillote. ¿Y todo lo cargas siempre? Mira, son un teléfono ahora, de los antiguos. ¿Qué carajo está? ¿Esto qué es? ¿Eh?
¿Qué es eso? No, eso es un video chat que tengo. Ah, un video chat. ¿Están pequeños los hacen ahora? Sí, sí, yo no. Es que yo aquí, aquí ya vive gente aquí adentro. ¿Pero qué has comprado? ¿Una tienda de enanos? Sí, de enanos, sí, sí. Esto es una casa de enanos, portátil. Ajá. Qué interesante, ¿eh? Bueno, él me escribía... Luego me da la dirección, ¿eh? ¿Eh? Sí, se llama enano.com. Ah, enano.com. Puto.com. Puto.com. Sí, 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 el punto, la N lo sacaron porque... Claro, porque queda mal, queda mal. Putos. Queda mal. Entonces el burro me escribía... A ver, ¿puedes hacerlo? Sí, él me... Esto es en directo, ¿eh? Sí, sí, sí. Él me escribía, o sea, una... estás dibujando en directo, ¿no? Sí, lo que el burro me escribía a mí. Ah, ¿qué te escribía, ¿no? ¿Esto qué es? Él me escribía esto. No me digas. O sea, él ni se complicaba. O sea, te escribía esto. Esta es la primera carta que me envió. O sea, ¿qué es eso? ¿Una poronga? ¿De burro? No sé. Puede ser un brazo. Puede ser. Y después me escribía otra carta. Sí. Disparando. Ah, disparando, chorro. Qué fuerte. Ostras, sí, sí. Tiene sentido, ¿eh? O sea, que lo que pretendía era... Y cada carta... demostrarte, cada carta, ¿no? Demostrarte. Cada carta me escribía con cositas diferentes. Qué bonito, ¿eh? Después me escribía así. Después me escribía así. Esa fue la tercera carta. Ah, pero los burros tienen eso también. No sé. Él me lo escribía. Yo no sabía lo que era. Sí, sí, sí. Y la cuarta carta le agregó esto. Ah, le iba poniendo cosas. Pelillos. Puntas. Pelillos. Pelillos. Sí, sí. Pelillos de burro. Sí, sí. Qué bueno. Qué fuerte. Bueno, yo quedé estupefacto. Fui a mi profesora en ese momento. Sí, sí. Que tenía 38.000 años. ¿Y qué te dijo? Me dijo, ¿dónde está ese burro? Claro. Que lo quiero para mí. Quiero conocerlo, ¿no? Claro, 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 claro. Que pasaba la chica, pasaba sí, sí, ganas, digamos. Pasaba ganas. Bueno, pero yo a partir de esa quinta carta no lo vi nunca más. Nunca más. ¿Te escribió algún otro dibujo interesante que puedas transmitirnos? Bueno, hubo otro, pero... ¿De qué iba este? Qué fuerte. Ah, este se parece más a un burro. Joder. ¿Qué? ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Esto qué es? ¿Una trompa? Sí. Él me escribía esto. ¿Esto qué es? Ah, esto es él. Es el sí, burro, ¿eh? Él me escribía esto. Y entonces yo no sabía, cada vez estaba más estupefacto en el tema. ¿Sabes qué me parece? Un burro con unos huevos enormes. Sí, pero después lo que más me causó impresión fue la última firma del burro. ¿Te mandó otro dibujo? Sí, el mismo dibujo, pero había una firma así. ¿Él firmaba el burro? Picasso. ¡Qué fuerte! O sea que era, el burro era Picasso. Era Picasso. Se hacía pasar por un burro. Qué bestia. Parece que Picasso la tenía del tamaño de un burro. Sí. Qué sí. Fuerte. Y el culo de un mandril. Decía. Esto es una exclusiva para Picasso. No lo sabe nadie. No lo sabe. O sea, y después ya pasó a ser Picasso. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí. Con estos dibujos podríamos decir que son auténticos. Sí. Los tengo en casa. ¿Sí? O sea, tú tienes los auténticos. Sí, sí. Pues un dibujo de Picasso te retira para 3 años. Sí, sí. Yo hice la transcripción aquí por mi miedo a que me lo roben. Lo tengo en una caja fuerte en Suiza. Sí. ¿Eh? Y ahí tienes los originales. Sí, y tengo un par de preservativos usados también. Ajá. Y cosas. Oye, ¿sabes que podemos recibir duras amenazas por decir que Picasso empezó siendo un burro? Bueno, estoy esperando que alguien amenace y alguien nos envíe una carta bomba o algo. O sea, lo hacemos expresamente. Sí, sí. Y nadie queremos nos ha atacado, una amenaza nadie nos ha atacado nunca. Queremos una amenaza ya. Ah, sí, ¿cuál? ¿Cuál? Algo. Una carta bomba, lo que sea. Algo, algo. O una carta bombita. Que los enanos envíen una carta bombita chiquitita, sí. Para que explote chiquito. Explote, sí. Explota y en vez de volar 18 sí, calles... Sí, es como un petardito, ¿no? Sí, sí, sí. Salvo bueno, los petarditos de San Juan. Más o menos. Claro. Pero bueno, quería contar esta experiencia para el público de Frikitín. Bueno, pues oye, te digo algo. Esta experiencia ha sido ya para alucinar. Dios calla, ¿no? Sí, ¡no! Sí, a una. Hoy me eres mal, porque si no... Bueno, pues nada. Bueno,